nueva unidad, y una unidad que a mí me parece muy interesante, y por cierto que es muy importante, que son las cruzadas. En verdad, las cruzadas son un hecho muy complejo, desde el punto de vista histórico, político, social, religioso, militar, económico. Y en buena medida podemos considerar que las cruzadas son el hecho que actúa como la bisagra que divide la alta de la baja Edad Media. Porque justamente las cruzadas van a ser lo que va a habilitar muchos de los cambios sociales y económicos que van a habilitar el periodo que conocemos como la Baja Edad Media. Desde el punto de vista monetario también, porque justamente en las cruzadas los europeos, los cruzados, pero a través de los cruzados también toda Europa, van a entrar en contacto con un sistema monetario diferente, que es el sistema monetario islámico, podríamos decir, que incluye monedas de oro, monedas de plata, etcétera, que justamente van a ser la característica de la historia monetaria de la Baja Edad Media. Digamos que las cruzadas, antes que nada, son una combinación, podríamos decir, de dos fenómenos. Dos fenómenos que se van a dar justamente a partir del siglo IV, después de Cristo, obviamente. Uno es la idea del combatiente cristiano, la expedición militar. Una expedición militar, pero realizada por cristianos. Y esto ya planteaba un problema desde el punto de vista filosófico, teológico. Porque, justamente, ya vimos que muchos de los cristianos primitivos se caracterizaban por ser objetores de conciencia. Muchos que eran militares, justamente, y fueron martirizados, por ejemplo, por negarse a tomar las armas, porque justamente estaban en violación de un mandamiento bíblico, que es no matarás. De manera que formar parte de un ejército, seguir la carrera militar y eventualmente matar, digamos, estaría en contradicción. O así lo veían por lo menos los cristianos primitivos. Y justamente va a ser en el siglo IV, justamente va a ser con Constantino el Grande, en que va a empezar a cambiar esta idea de que los cristianos no pueden ir a la guerra, no pueden ser militares y no pueden matar. Porque Constantino el Grande justamente va a invocar la ayuda divina en sus pugnas, en sus guerras contra sus enemigos, que van a ser presentados además por los polemistas cristianos de la época, como Lactancio, como paganos, digamos, y como rivales del cristianismo. Con lo cual, el conflicto armado, en cierto modo, quedaría habilitado. Más tarde, padres de la Iglesia, notablemente San Agustín, van a empezar a proponer la idea de que el cristiano eventualmente puede ir a la guerra, de la misma manera que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel va a la guerra y de hecho es favorecido en la guerra por el Dios de Israel, digamos, y de la misma manera San Agustín, por ejemplo, propone que sí, ir a la guerra y matar está mal, pero hay una, digamos, se hace una excepción, digamos, cuando la causa es justa, cuando la guerra es justa y sobre todo cuando es por la grandeza de Dios, con lo cual las guerras de Constantino quedarían habilitadas. Y así vimos también que el ejemplo de la invocación divina, de la inspiración divina para la victoria contra enemigos paganos, digamos, por parte de gobernantes cristianos, se va a hacer una cosa recurrente, digamos, a partir de entonces, a partir de Constantino. Lo vemos en Clodoveo, lo vemos en Otón el Grande contra los magiares, etcétera, etcétera. El otro elemento de las cruzadas es, obviamente, el peregrinaje. Y también va a surgir, en buena medida, la idea del peregrinaje en el siglo IV. Y de hecho va a ser nada menos que la mamá de Constantino, Elena, Santa Elena, quien puede considerarse como una de las primeras peregrinas, porque Elena va a ser la primera peregrina, podríamos decir, una de las primeras peregrinas que va a ir a Tierra Santa, donde va a ser el descubrimiento de las reliquias de la crucifixión. La cruz, la madera de la cruz, de la Vera Cruz, de la Santa Cruz en la cual Jesús fue crucificado, los clavos de la crucifixión, la corona de espinas, etc. Con lo cual, justamente es en el siglo IV donde se van a dar los dos elementos constitutivos, podríamos decir, del fenómeno de las cruzadas. Luego decimos que las cruzadas son un hecho muy complejo desde el punto de vista histórico, que implica una multitud de aspectos religiosos, políticos, económicos, militares, por supuesto, y que además va a involucrar a prácticamente todos los elementos de la sociedad europea medieval. En primer lugar, obviamente, la nobleza, la élite militar guerrera, la nobleza, la casta guerrera, que en buena medida va a encontrar en las cruzadas una canalización a la violencia, en la cual vivía básicamente, y que además va a brindar las cruzadas
además de una oportunidad de redención espiritual, porque obviamente implicaba indulgencias plenarias, implicaba una obra que era equiparable al martirio, ¿no? Porque morir en las cruzadas equivalía justamente a morir en un acto de martirio por la religión, podríamos decir. Pero también va a brindarle a toda una serie de elementos de esta élite militar, que generalmente eran segundos o terceros hijos o hijos menores que no heredaban como el hijo mayor, el señorío, la baronía, el condado, porque ya vimos que, esto lo explicamos en las primeras clases, no sé si se acuerdan, que en verdad el conde, por ejemplo, generalmente legaba sus posesiones, el condado, al hijo mayor. A veces, más adelante sobre todo, se dio la costumbre de que se diera al hijo menor la heredad de la madre, que había sido adquirida por matrimonio por el conde, o por el varón, o por el señor, o por quien fuera, o por el caballero, o por el castellano, podríamos decir, heredara el hijo menor, heredara la herencia de la madre. Pero en general se trataba de mantener, sobre todo en esta época, se trataba de mantener el feudo unido, en lo que fuera, la heredad unida, para concentrar obviamente el poder. Con lo cual los hijos menores generalmente lo único que heredaban era, en principio, la excelente educación militar, digamos, el adiestramiento militar que era propio de su casta guerrera, caballos y armas generalmente. Eso era lo que sobre todo heredaban, a veces más adelante también una suma de dinero. Con lo cual se los invitaba en buena medida a labrarse una vida por sí mismos. De manera que las cruzadas ampliaron enormemente el horizonte de oportunidades, porque además de una oportunidad de redención espiritual, haciendo una obra de bien por la cristiandad, existía la posibilidad también de ganarse una herencia, digamos, en cierto modo, una posesión que su nacimiento tardío, digamos, les negó. De ahí a considerar, como ciertos historiadores marxistas modernos lo consideran, como las cruzadas como el primer experimento colonial europeo, a mí me parece una cosa bastante fuera de contexto. Principalmente porque tenemos que entender que en realidad las cruzadas, más allá del fenómeno religioso, desde el punto de vista que apuntaban a liberar para los cristianos aquellos lugares considerados como sagrados, sobre todo Jerusalén, que era considerado como el centro del mundo medieval. Para los medievales Jerusalén era justamente el centro del mundo, el centro del universo. Y otros lugares como Belén y Nazaret, digamos, donde Jesús nació, pasó su infancia, predicó, etc. Sin embargo, como les digo, considerarlo como el primer experimento colonial europeo a mí me parece muy fuera de lugar. Porque en realidad, porque es una época en la cual la Europa cristiana occidental viene avanzando sobre territorios, incluso dentro de la misma Europa. Por ejemplo, lo vemos en los reinos cristianos de la península ibérica y el proceso de reconquista, un proceso que además va a obtener el reconocimiento como cruzada por parte del Papa a comienzos del siglo XII. Pero también lo vimos con el avance de los normandos sobre la Sicilia musulmana, donde, por un lado, están haciendo también una obra pía, podríamos decir, una obra religiosa, que es la lucha contra el infiel, pero al mismo tiempo también se están ganando unas nuevas posesiones. Estos normandos que, como vimos, eran en buena medida desheredados, digamos. Y también lo vamos a ver con las cruzadas que se van a dar sobre los paganos del Báltico y los eslavos, por parte de, sobre todo, cruzados alemanes y sobre todo de la nobleza guerrera alemana. Con lo cual, digamos, las cruzadas son un movimiento más de expansión de la cristiandad y no un experimento colonial, que es una cosa totalmente extemporánea. Ciertamente también digamos que para ciertos elementos de la nobleza, que cada vez ven más coartadas sus posibilidades de influencia política y de expansión por el surgimiento de las comunas, sobre todo la nobleza del norte de Italia, porque cada vez las comunas tienen más poder y más influencia, coartando obviamente las posibilidades de influencia y poder por parte de la nobleza guerrera, las cruzadas van a dar un nuevo horizonte de expansión a estos elementos. Pero también las cruzadas van a ser un punto de escape para el excedente demográfico poblacional europeo, que
se registra justamente en esta época, con lo cual también este elemento, el campesinado, también va a encontrar un camino de escapatoria, digamos, en los territorios de ultramar, lo que se llamaba en francés outre-mer, el oriente latino, ¿sí? Y obviamente, desde luego, también el clero, porque en buena medida el clero va a ser quien va a convocar, va a predicar estas cruzadas, va a organizarlas, y en buena medida va a ser los teóricos que van a estar atrás de todo este fenómeno de las cruzadas. En buena medida, inicialmente, porque va a surgir la idea entre estos intelectuales, que todos los intelectuales en la Edad Media eran justamente clérigos, de canalizar la violencia propia de la casta guerrera, de la nobleza, hacia un fin más útil, podríamos decir, o productivo, que es justamente volcar esa violencia contra los infieles, en el marco de, por ejemplo, las cruzadas. Y finalmente, también la burguesía mercantil, la burguesía comercial, que va a ver ampliado enormemente sus horizontes y sus posibilidades de gran comercio con la creación de los estados del Oriente Latino, porque de esta manera va a tener un contacto perfectamente fluido con el mundo oriental, del cual venían o llegaban muchas de las mercancías más codiciadas en Europa. De manera que vemos las cruzadas como un verdadero fenómeno de expansión del horizonte cultural y una empresa, podríamos decir, en la cual van a participar elementos de toda la sociedad medieval europea. Bueno, lo que les propongo en estas clases entonces es que vayamos viendo, creo que vamos a dar 3 clases sobre las cruzadas y vamos a ir viéndolas en el orden en que los distintos estados que van a surgir como consecuencia de estas cruzadas van a ir apareciendo. Así que en esta primera clase vamos a ver sobre todo los estados que se van a crear en la llamada Primera Cruzada. Recuerden que tradicionalmente los historiadores han identificado 8 cruzadas, digamos, con esa nomenclatura, primera, segunda, tercera, etc. Pero no todas tuvieron importancia para nosotros desde el punto de vista numismático y también hubo varias cruzadas que no tienen número, o varios movimientos, o varias expediciones, digamos, complementarias, podríamos decir, de las cruzadas principales, que sin embargo tuvieron bastante importancia desde el punto de vista político, que es el que a nosotros nos interesa, porque van a generar estados que van a acuñar moneda. Así que, más que 8, podríamos hablar de unas 15 o 16 cruzadas. Cruzadas, digamos, clásicas, oficiales, consideradas como cruzadas contra el Islam, en la época en que efectivamente, digamos, se registran estos fenómenos. Porque más tarde hubo otras cruzadas como contra musulmanes, como la cruzada contra los piratas bereberes o cruzadas contra el Imperio Otomano, etc. Pero, digamos, ya son fuera del periodo que a nosotros nos ocupa. Y desde luego también hubo cruzadas, bueno, ya les dije, la guerra de reconquista de los reinos ibéricos también fue considerada en su momento como una cruzada. Va a haber la famosa cruzada contra los albigenses o cátaros del sur de Francia, de la cual ya hablamos cuando hablamos de la moneda feudal francesa, que también va a ser una cruzada contra herejes, podríamos decir. Finalmente, también esto ya lo vimos, algunos papas van a predicar cruzadas contra el emperador Federico II Hohenstaufen y sus hijos, Conrado y Manfredo. Sin embargo, digamos, estas cruzadas ya parten de la idea de que, bueno, estos emperadores eran herejes, considerados así por el Papa, y en buena medida, digamos, contribuyeron bastante al desprestigio del ideal cruzado. Pero acá nos vamos a dedicar más que nada a las cruzadas clásicas y las expediciones complementarias. Comenzando, obviamente, con la primera cruzada, obviamente, los estados surgidos a consecuencia de la primera cruzada y de las expediciones complementarias, podríamos decir, que la siguieron. Bueno, así que vamos a empezar con la primera cruzada. Esta primera cruzada se va a dar en el contexto del avance de los turcos selchúcidas, que provenientes de Asia Central van a ir avanzando en esta época sobre otros imperios musulmanes y sobre todo sobre el imperio bizantino, que van a aparecer en Anatolia hacia el año 1070 y en la batalla de Manzikert en el año 1071 van a derrotar
sonoramente al ejército imperial bizantino. De hecho, va a ser un descalabro tal que esta batalla y luego una serie de batallas menores les va a dar el control de toda, prácticamente toda Anatolia a estos turcos seljúcidas o selchúcidas. De esta manera, la situación del Imperio Bizantino cambia gravemente, porque justamente Anatolia era el núcleo central del Imperio Bizantino, era el territorio más importante del Imperio Bizantino, que era básicamente la base de prácticamente todos, o la mayor parte de sus recursos humanos, económicos, etc. Con lo cual ya esto amenaza la caída de la propia Constantinopla. De esta manera, un par de décadas más tarde, el emperador Alejo I va a enviar emisarios a Roma, a Italia, que van a alcanzar al Papa en el Concilio de Piacenza, en marzo del año 1095, solicitando al Papa que convoque la ayuda de la cristiandad occidental en auxilio justamente de sus hermanos cristianos de Oriente, del Imperio Bizantino. Unos meses más tarde, en noviembre de 1095, el Papa Urbano II va a predicar en el Concilio de Clermont, ¿se acuerdan? Clermont-Ferrand, en Auvernia, en el centro de Francia, que tiene lugar en noviembre, como les digo, de ese año, va a predicar la Primera Cruzada. Bueno, muchos van a escuchar el llamado de esta cruzada, pero los primeros que van a escuchar este llamado van a ser los pobres, los campesinos. De hecho, va a haber una primera fase de la Primera Cruzada que va a salir unos meses antes que la parte más importante de la cruzada, que no va a ser numéricamente inferior, de hecho va a ser enorme, un movimiento de mucha gente, pero que es la llamada Cruzada de los Pobres, que si bien va a ser convocada, va a ser integrada por algunos miembros de la nobleza guerrera, el más notable, Gautier sans savoir, o sea, Galterio sin... El que no tiene sería, en realidad, su nombre, Gautier o Gaulterio sans avoir, que en francés quiere decir sin tener, ¿sí? En realidad era porque su señorío se llamaba así, no es que no tuviera nada, pero obviamente tiene un nombre apropiado para integrarse a la cruzada de los pobres. Bueno, esta primera cruzada, esta primera fase de la primera cruzada, la cruzada de los pobres, va a salir con unos 30.000, probablemente 30.000 o más, mayormente campesinos pobres, que van a ir avanzando a través de Francia, van a llegar a Alemania, van a cruzar Renania. De hecho, su paso por Renania va a desatar una de las primeras olas conocidas de antisemitismo, porque van a exterminar a buena parte de la población judía de Renania. O sea que incluso en esto también se van marcando cosas que aparecen justamente en este periodo de las cruzadas. Y bueno, van a cruzar Alemania, van engrosándose, etcétera, y van a llegar, bueno, van a cruzar Hungría, van a atacar varias ciudades cristianas, incluyendo Nice y Belgrado, la actual Belgrado, y más tarde van a llegar a Constantinopla, donde obviamente el emperador Alejo, que no se esperaba esta marea humana de pobretones, con muy poca capacidad militar, por supuesto, simplemente se va a comprometer a darle algunas vituallas, los va a cruzar a Anatolia, y luego de algunos éxitos iniciales, más que nada debido a la sorpresa, los turcos seljúcidas del Rum, que controlaban Anatolia en esta época, los van a destrozar, van a masacrar a la mayor parte de estos cruzados y van a tomar como prisioneros y vender como esclavos a mujeres y niños mayormente. Esto en noviembre de 1095. Pero ya hacia agosto de 1095 va a salir la segunda y más importante fase de esta primera cruzada, que es la llamada Cruzada de los Varones o Cruzada de los Príncipes, que va a estar integrada, esta sí, mayormente y organizada mayormente por miembros de la nobleza guerrera, de la élite militar feudal, mayormente francesa, mayormente del norte de Francia, pero también con elementos del sur de Italia, normandos del sur de Italia, que también eran indirectamente originarios de Francia, ¿no? El primero de estos nobles que va a abrazar la cruz, digamos, que va a coser la cruz en su túnica, va a ser Raimundo IV, conde de Tolosa, conde de Toulouse, y pronto se van a sumar otros nobles, como Bohemundo de Tarento, su primo, Tancredo de Hauteville, estos normandos del sur de Italia, Godofredo de Bouillon, su hermano Balduino de Boulogne, estos del norte de Francia, Esteban de Blois, que más tarde va a ser uno de los arrepentidos que va a considerar que el objetivo de la cruzada es inalcanzable y se va a volver,
Bueno, y encima se lo va a decir al emperador bizantino, de manera que Alejo I no va a ayudar a esta primera cruzada, etc. Bueno, estos cruzados entonces van a salir en agosto, unos meses después que la cruzada de los pobres y unos meses antes de la destrucción de la primera fase de la cruzada, o sea, de la cruzada de los pobres. Y van a llegar a Constantinopla, donde van a ser recibidos, ahora sí, con mucha algarabía y honores por Alejo I, que los va a hacer comprometerse a que todos los territorios que estos cruzados recuperen de los islámicos, de los musulmanes, vuelvan al Imperio Bizantino. Una promesa que después no se va a cumplir, justamente, pero no simplemente por culpa de los cruzados o por mala fe de los cruzados, sino también por mala fe de Alejo, como vamos a ver. Bueno, los cruzados van a seguir avanzando, van a derrotar a los turcos. De hecho, la aparición de los combatientes feudales europeos, digamos, de los caballeros armados, va a causar verdadero colapso de las fuerzas militares del Islam, digamos, que no estaban acostumbradas a enfrentar a esta clase de combatientes, digamos, ¿no? Que eran, como yo ya les dije, muy eficaces. Justamente Ana Comnena, la hija de Alejo I, del emperador bizantino Alejo I, y una de las primeras historiadoras mujeres, esta princesa bizantina, justamente dice, ¿no? Cuando los caballeros francos, como lo llama ella, cargan con su con sus armas, al galope, con sus caballos de guerra, son imparables. Y esto queda demostrado en los primeros movimientos de esta cruzada, donde básicamente aplastan a cuanto enemigo se les cruza. Bueno, van a seguir hacia el sur, obviamente, y van a poner asedio a Antioquía, una ciudad enorme. De hecho, las fuerzas cruzadas que ponen asedio a Antioquía no llegaban ni siquiera a rodear la ciudad, por una ciudad gigantesca, pero mediante la traición de un comandante de una torre de la ciudad, un armenio renegado, que va a traicionar obviamente a sus señores musulmanes y va a abrirle la puerta a los cruzados, la ciudad es efectivamente conquistada luego de un sitio que va a durar desde el 20 de octubre del año 1097 al 2 de junio de 1098. La reacción de los turcos no se va a hacer esperar. Un comandante turco, Kirbuga, con un ejército gigantesco de unos 40.000 combatientes va a tratar de recuperar Antioquía. Sin embargo, se va a producir un hecho bastante notable, que es el hallazgo por parte de un soldado francés cruzado, místico, que va a descubrir, según una visión que tiene en un sueño, lo que se creía o lo que él decía era la lanza, que ya vimos que Otón primero también decía tenerla, digamos, pero que guiándose por unas visiones que tiene este místico, va a encontrar en Antioquía lo que se supone era la punta de la santa lanza de Longino, que había ejecutado a Cristo cuando estaba agonizando en la cruz. Y con esta reliquia, motivados por esta reliquia, los cruzados van a derrotar a este gigantesco ejército de Kirbuga, que prácticamente era 4 veces mayor que el ejército cruzado. El grueso del ejército cruzado entonces va a seguir hacia el sur, mientras quedan tropas obviamente destacadas en Antioquía, junto con Bohemundo de Tarento, que se va a convertir así en el primer príncipe de Antioquía, y van a llegar en junio del año 1099 hasta Jerusalén. Jerusalén, pocos meses antes, había sido recobrada por los fatimíes, que la habían perdido a mano de los turcos. Y en verdad, los fatimíes eran bastante más abiertos, digamos, y bastante menos belicosos que los turcos, y menos agresivos que los turcos. Y mientras Jerusalén había estado en manos de los fatimíes, en general, los peregrinos cristianos no habían tenido ningún problema para acceder a los santos lugares. Sin embargo, ya la cruzada estaba lanzada y los cruzados ponen asedio efectivamente a Jerusalén. De hecho, Christopher Tyerman, que es un historiador, cuenta que en un libro que se llama God's War, que lo pueden leer en Internet Archives, está disponible libremente, cuenta que por sugerencia de uno de los clérigos que acompañaban a la cruzada, los cruzados hicieron una procesión en torno a las murallas de Jerusalén antes de poner sitio a la ciudad, efectivamente, para reproducir el hecho bíblico de las murallas de Jericó, sonar los cuernos y que se cayera la muralla. Mucho más efectivo, sin embargo, nos cuenta este historiador, fue la llegada de una flotilla genovesa con ingenieros y madera para construir ingenios de asedio, que ya lo habían hecho los genoveses en el asedio de Antioquía. Y justamente esto va a ser decisivo porque
poco más de un mes y medio después, Jerusalén va a caer finalmente en manos de los cruzados. De esta manera, los cruzados se apoderan finalmente de Jerusalén y surge la discusión de qué hacer con la ciudad. En principio, surge la idea de que Jerusalén sea directamente gobernada por el Papa, un poco como los estados papales, como los estados como el Patrimonium Petri, que digamos Jerusalén pase a integrar, Jerusalén y los santos lugares como Belén, Nazaret, etc., pasen a integrar el Patrimonium Petri. Por otro lado, la otra posibilidad, digamos, era que simplemente se eligiera alguno de los nobles comandantes de la cruzada, de más alto rango de ellos, obviamente, Raimundo de Toulouse, como rey de Jerusalén. Justamente van a ofrecerle la corona de Jerusalén, del reino de Jerusalén, a Raimundo de Toulouse, que se va a negar diciendo que, bueno, allí donde Cristo fue rey, ningún mortal puede ostentar la misma corona. Según algunos dicen, en realidad Raimundo de Toulouse lo que esperaba era que se la volvieran a ofrecer y para quedar bien, digamos, con esta frase y después cuando se la volvieran a ofrecer, aceptarla. Pero no se la volvieron a ofrecer, se la ofrecieron a Godofredo de Bouillon, que había sido el líder que había capitaneado además el asalto final contra la plaza de Jerusalén. Y efectivamente, Godofredo en realidad no aceptó la corona, pero aceptó el mando, podríamos decir, aceptó el gobierno de Jerusalén, diciendo que no aceptaba la corona como rey, digamos, quedaría medio mal aceptarla después de que había sido rechazada con una frase tan luminosa por parte de Raimundo, pero la aceptaba en calidad de protector del Santo Sepulcro. Bueno, efectivamente, entonces, el primer gobierno que va a tener Jerusalén, el primer gobierno cruzado, el primer gobierno latino que va a tener Jerusalén, va a ser el de Godofredo de Bouillon, que va a durar un año, va a morir un año después, en calidad, como les digo, de protector del Santo Sepulcro. Los fatimíes también trataron de recuperar Jerusalén, pero va a haber una expedición fatimí que va a ser sorprendida nuevamente por los cruzados y va a ser dispersada, va a ser derrotada y dispersada. Bueno, también se cuentan, ustedes saben que hubo muchos atropellos, sobre todo ejecuciones masivas de musulmanes y de judíos también durante la conquista de Jerusalén. De hecho, muchos judíos que se habían refugiado en la sinagoga de Jerusalén fueron quemados vivos cuando se quemó esa sinagoga. El establecimiento del reino de Jerusalén también planteaba la necesidad de componer fuerzas permanentes de defensa, más allá de la de los nobles que efectivamente recibieron territorios en Jerusalén, en Palestina, podríamos decir, no solamente el reino de Jerusalén propiamente dicho, el rey, el territorio real, sino además varios señoríos vasallos del reino de Jerusalén, que ya vamos a estudiar cuando veamos a lo largo de esta clase. Con lo cual, como la mayor parte de los cruzados se volvieron a casa, obviamente, después de haber logrado la hazaña para la cristiandad de la reconquista de los santos lugares, ahora se hacían falta también fuerzas importantes para defender y, sobre todo, consolidar y ampliar estas conquistas. Uno de los objetivos era justamente la conquista de toda la franja de ciudades costeras, en lo que era mayormente la antigua Fenicia y también actualmente sería el Líbano y parte del norte de Israel, como los puertos de Trípolis, Tiro, Sidón, Acre, actualmente Aco, en Haifa, etc. Por suerte, digamos, el éxito de esta primera cruzada va a motivar una segunda, digamos, una tercera fase, podríamos decir, de la primera cruzada, que es la llamada cruzada de los arrepentidos o la cruzada de los pechos fríos, digamos, que es la cruzada de aquellas personas que se habían integrado a la primera cruzada y después consideraron que era irrealizable y se habían vuelto a Europa. Uno de ellos era Esteban de Blois, que también recordarán el señorío de Blois, cerca del Orleanés, que lo vimos en la clase de moneda feudal francesa, que había ido, como les dije al principio de esta clase, a la primera cruzada, pero cuando estaba a la altura de Antioquía y se venía el gran ataque de los turcos, había dicho que no, esto no va más, no tiene sentido. Se había vuelto y cuando los cruzados habían pedido ayuda a Alejo I para ayudarlos para tomar Antioquía, Esteban de Blois le había dicho a Alejo, mientras se retiraba, pasó por Constantinopla y le dijo, no vayas porque no hay ninguna posibilidad que se muera. Bueno, obviamente, esto en buena medida eximió o había eximido a los cruzados de
del juramento de vasallaje que habían hecho Alejo I de reintegrar las posesiones reconquistadas a los musulmanes al Imperio Bizantino. De hecho, bueno, Esteban de Blois, cuando volvió a Europa, era un escarnio, básicamente, porque mientras que los cruzados, que él había dicho que era irrealizable, etcétera, habían conquistado no solamente Antioquía, sino también Jerusalén, él había quedado como un cobarde que se había vuelto y encima había en buena medida perjudicado a la expedición diciéndole a Alejo que no avanzara. Con lo cual fue recriminado por todo el mundo, por otros nobles, por el clero, por su obispo local e incluso por su mujer, que le dijo, subite al caballo, volvé. Bueno, efectivamente, Esteban de Blois entonces volvió con mucha mala suerte, una especie de castigo divino, en esta segunda cruzada, digamos, o en esta tercera fase, mejor dicho, de la primera cruzada, que es la cruzada de los arrepentidos, como se le dice. Bueno, como sea, estas nuevas expediciones que se van a producir, también la llamada cruzada de los noruegos, la primera cruzada que va a ser capitaneada por un rey, el rey de Noruega, que va a llegar justamente a Tierra Santa y va a ayudar al rey de Jerusalén, ya por entonces Balduino I, a conquistar algunos territorios, sobre todo ciudades costeras, etc. La cruzada de los venecianos, que también va a ayudar a conquistar otras ciudades costeras, etc. Con lo cual, el éxito de la primera cruzada, obviamente de la cruzada de los varones, de la cruzada de los príncipes, va a alentar mucha ayuda. Y también va a alentar la constitución, muy poco después de la victoria de la primera cruzada, de las llamadas órdenes militares, que eran órdenes de monjes guerreros. Estas órdenes militares de caballería eran esencialmente cuatro. La primera, fundada por el propio Godofredo de Bouillon, era la de los caballeros del Santo Sepulcro, que eran los protectores del Santo Sepulcro. Esta orden fue el modelo de las otras tres principales órdenes que se fundaron, que eran los caballeros templarios, los caballeros del temple, la orden del temple, los caballeros hospitalarios, los caballeros de la orden de San Juan, de los hospitalarios, y finalmente la orden de los caballeros teutónicos, que eran alemanes, que eran caballeros alemanes que tuvieron mayor desempeño, sobre todo en el norte de Europa, en las cruzadas que se hicieron en el noreste de Europa contra los pueblos bálticos paganos y también contra los eslavos, que esos los vamos a ver más adelante cuando veamos justamente la historia monetaria de Europa del Este. Porque tanto los caballeros hospitalarios, que los vamos a ver un poco en la tercera de la clase que vamos a dedicar a las cruzadas, como los caballeros de la orden teutónica, o la orden alemana, como también en alemán se llama Deutsche Orden, tuvieron posesiones territoriales y por lo tanto tuvieron moneda propia. Aunque en la parte especial de esta clase nos vamos a centrar en las acuñaciones soberanas, podríamos decir, a nombre de los distintos estados cruzados de Tierra Santa, digamos antes que nada que los cruzados trajeron consigo y usaron durante un largo periodo de tiempo muchas monedas traídas por ellos de Europa. Especialmente deniers de tipo feudal francés, de distintas secas, sobre todo el denier de Melle, el denier del arzobispado de Valence, que estaba muy cerca de Marsella, que era uno de los puertos de embarque, sobre todo los cruzados franceses, que eran los más numerosos, o el denier Melgorien, que también estaba relativamente cerca, porque era otra seca importante del sur de Francia, y también denari de Lucca, que circulaban por todo el norte de Italia, eran la moneda más extendida del norte de Italia, y obviamente muchas de las flotas italianas, sobre todo pisanos, genoveses, etc., traían estas monedas consigo. Pero además, se usaban sobre todo monedas islámicas. Monedas de oro, sobre todo de las acuñadas por el califato fatimí de Egipto, que había gobernado en Palestina hasta la llegada de los cruzados en buena medida, y también dirhems de las dinastías locales, sobre todo los Zengidas y más tarde sobre todo los Ayúbidas. Y todas estas monedas, dinares fatimíes mayormente y dirhems ayúbidas, fueron ampliamente imitadas por los cruzados. Las imitaciones cruzadas de monedas islámicas tienden a ser más crudas, a veces con leyendas corruptas cuando no ilegibles, y por cierto, suelen tener menor peso y menor pureza que las originales, sobre todo en el caso de las monedas de oro. Porque estas, las monedas de oro cruzadas, estos besantes, como se le decía al dinar
islámico y obviamente a sus imitaciones cristianas, no eran acuñadas para comerciar con los árabes, sino justamente para comerciar con los cristianos, porque los árabes estas monedas las distinguían perfectamente y no las aceptaban. Por su parte, las emisiones soberanas, digamos, de los estados cruzados, van a seguir modelos tanto bizantinos, inicialmente para el bronce, o sea, el folis bizantino, que, por cierto, algunos cruzados, como los normandos del sur de Italia, ya los conocían en su país de origen, como vimos en un par de clases atrás, como deniers de vellón modelados a partir del denier feudal francés. En cuanto a la moneda de oro, se cree que tanto el reino de Jerusalén como el condado de Trípoli, e incluso también Antioquía, el principado de Antioquía, van a empezar a acuñar sus imitaciones casi tan pronto como el comienzo de su existencia. Estas imitaciones incluyen besantes y medios besantes, aprovechando secas que hasta hacía poco habían producido moneda de oro, como Acre, que era el puerto más activo y principal ciudad comercial del reino de Jerusalén, y también Tiro, la propia Trípolis y, según algunas referencias, también Antioquía. El peso y la calidad de estos besantes de oro cristianos o cruzados varía según el periodo de acuñación y la seca. Los primeros rondan entre 3,7 y 3,8 gramos de peso y vienen en un fino del 80 al 95%. Recordemos que los dinares islámicos originales tenían un peso teórico de 4,25 gramos y un fino de prácticamente oro puro. Más tarde, quizá luego de la batalla de Hattin, 1187, y la toma de Jerusalén, el peso cae a unos 3,4 o 3,5 gramos y el fino a un 67% en Acre y a un 62% en Trípoli. Ya en el siglo XIII, el peso se va a reducir todavía más, a unos 3,12 gramos en promedio, si bien el fino se mantiene. En cuanto a las imitaciones en plata, estas van a comenzar un poco más tarde, datando más que nada del siglo XIII, y son de peso y fino similar a los originales, que son mayormente lo que copian dirhams ayúbidas de Damasco y de Alepo. Y sin duda, estas monedas, que además tienen leyendas correctas, eran aceptadas incluso entre los musulmanes. En la primavera del año 1250, sin embargo, el obispo Odo de Châteauroux llegó a Tierra Santa y se escandalizó al ver que los cristianos acuñaban monedas con el credo islámico. Así, a partir de 1251, las imitaciones de monedas islámicas, aunque siguen acuñándose en árabe, traen ahora leyendas cristianas, como por ejemplo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Fechas cristianas y a menudo incluyen también la cruz, como símbolo cristiano, obviamente. La seca de estas monedas es Acre, que sirvió de capital al reino luego de la caída de Jerusalén en manos de Saladino. Y estas acuñaciones van a continuar hasta el año 1258, que es la última fecha conocida para estas monedas árabe-cristianas. Bueno, no tengo ningún besante de oro de los cruzados, pero sí les puedo mostrar un dinar fatimí, que es el modelo de muchos de estos besantes de oro, de fines del siglo X, de mediados fines del siglo X, del califa Fatimí al-Muiz, que reinó entre 953 y 975, concretamente cerca de Misr, Egipto, año 364 de la Égira. Sería el 974, más o menos, de nuestra era. Con las leyendas concéntricas, leyendas sectarias chiitas, en torno a un punto. Y obviamente incluyen también el nombre del califa y el credo islámico, la kalima, y la seca y la fecha. Como les digo, seca Misr, Egipto, que en este sentido sería el Cairo, año 364. Los modelos de las monedas de plata imitativas cruzadas son generalmente los dirhams ayúbidas, sobre todo este tipo del sultán Al-Kamil, que gobernó entre 1218 y 1237. Y este es un dirhem muy bonito, porque se llama dirhem kamilí, o sea, el dirhem de Al-Kamil es el dirhem kamilí, porque es un tipo de dirhem, de la seca de Damasco del año 616, o sea, más o menos 1219.
con obviamente la titulatura del sultán ayúbida. Sobrino de Saladino. Y del otro lado, el nombre del califa abásida. Comparen con la imitación cruzada de la moneda anterior, esta acuñada en la ceca de Acre, probablemente hacia el año 1250. Estilo mucho más crudo en este caso. Pero esencialmente lo mismo. El otro tipo imitado por los cruzados es el llamado Dirhem Estrella, que es el Dirhem de Alepo, Halab, en Siria. En este caso, un Dirhem de Al-Zahir Ghazi, hijo de Saladino, príncipe de Alepo. Se lo llama Dirhem del Hexagrama o Dirhem de Estrella porque tienen la titulatura del príncipe de un lado, dentro de una estrella, y la titulatura del califa abásida del otro lado, también dentro de una estrella.